Gracias por estar una vez más con Irreverencias. Hoy vamos a conversar sobre cuál es el plan que nos presenta eh, el Instituto Nacional de las Mujeres con su nueva eh, Presidenta Ejecutiva y Ministra de la Condición de la Mujer. Y también vamos a eh, conocer y a conversar sobre cuáles son esas demandas, cuáles eh, son esos pendientes que las mujeres y el movimiento feminista costarricense tiene hacia esta institución. Para esto hemos invitado a la ministra, eh, doña Patricia Mora. Estamos realmente muy, muy contentos en, en Irreverencia de contar con su presencia. Patricia, muchas bienvenida, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Maricela, a ustedes. Y también con eh, la presencia de Katia Castro, quien es teóloga feminista, eh, es también docente de la Universidad Nacional de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión y activista en el... Eh, las hijas de la negrita, el movimiento o el grupo eh, hijas de la negrita, que se formó hace unos años. Y bienvenida, Katia. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por estar nuevamente, porque usted ha sido nuestra invitada ya en otras oportunidades y le agradecemos muchísimo. Pero a usted que nos está viendo, nos puede llamar al 2511-1515 15, y también nos puede eh, enviar sus mensajes mediante nuestra página de Facebook y reverencias. Katia, ¿cuáles son esos eh, temas pendientes, eh, las deudas que, que todavía estamos eh, haciéndole a, a nuestros gobernantes en torno a las necesidades de las mujeres? Pues son bastantes. <laughs> Quizá este, es importante pensar que el 28 de mayo precisamente se está celebrando eh, el Día Mundial de la Acción por la Salud de las Mujeres, entonces esta área es un área muy importante en cuanto a los derechos eh, sexuales y reproductivos de las mujeres, eh, a diagnósticos tempranos eh, de cáncer y, y de otras enfermedades que son particulares en la vida de las mujeres, el asunto de la violencia intrafamiliar, de los feminicidios, ¿verdad? que lamentablemente eh, están a la orden del día, eh, la equidad en, en los salarios y la atención en, en la formación para que las mujeres hagan emprendimientos. Que no sean solamente como entretenimiento, sino que sean necesariamente un ingreso adecuado para vivir la vida con dignidad. ¿Y cuáles son las principales líneas de acción que usted nos plantea, Patricia? Bueno, yo creo que efectivamente la deuda que se tiene con nosotros, las mujeres, es una deuda eh, prácticamente inconmensurable. Tenemos eh, déficit de atención, hay una brecha salarial. Eh, los varones por el mismo trabajo ganan hasta un 27% más que nosotras. No tenemos un pleno derecho sobre nuestro cuerpo. Eh, somos eh, permanentemente violentadas, Maricel. El 911 registra una llamada de auxilio de una mujer que vive en nuestro país cada cinco minutos, en un día normal y corriente. Y los días de fiesta de fútbol, cada dos minutos. Eh, hay una situación de desventaja, de un ejercicio a medias de nuestra ciudadanía que el INAMU eh, tiene que, que afrontar, tiene que enfrentar. Creo que hay un equipo de mujeres eh, que tienen la camiseta puesta y que eh, saben. Eh, qué es el trabajo que debemos de realizar y yo voy a realizarlo con ellas, eh, como lo he dicho hasta hoy, no desde una oficina aquí muy cerca, en un cómodo edificio del INAMO, en donde pues tiene que estar la institucionalidad estatal, sino yendo a los territorios, precisamente en donde las mujeres que vivimos en este país eh, enfrentamos las mayores los mayores actos de violencia ahí donde hay más pobreza si usted mapea el mapa de la pobreza y sobrepone un mapa de donde hay más violencia contra las mujeres usted se dará cuenta una, que coincide una, una coincidencia ¿Verdad? uno de los de, precisamente uno de los temas que afectan precisamente a las mujeres de menores recursos es este el, la ausencia de una norma técnica para aplicar el, el aborto impune que desde 1970 está en nuestro Código Penal establecido, que eso es muy importante dejarlo claro, no es nada nuevo, no es un cambio legislativo. No, desde no. 1970, nuestro Código Penal incluye eh, la posibilidad, sí, claro. en el caso de que la vida o la, la y la salud de las mujeres estén Hay en riesgo, de aplicar sí. este, este aborto impune. Sin embargo, hasta el día de hoy, seguimos sin este sin este protocolo, sin esta norma técnica que es la que permitiría que en los hospitales se pueda aplicar y también en los privados y en los públicos. ¿Se estará respetando esta, esta norma en estos momentos o más bien este, este derecho que tenemos las mujeres cuando eso ocurre, se estará respetando en los hospitales en estos momentos, Katia? Pues una cosa interesante tal vez de traer a colación. Es que en el caso de que una mujer tenga un embarazo e ectópico, ¿verdad? En una trompa, uh -huh. a nadie se le ocurriría llamar a ninguna autoridad religiosa uh -huh. para preguntar, por ejemplo, si eh, qué es lo que procede, ¿verdad? Uh -huh. Ahí efectivamente la acción médica no titubea y realiza eh, esa interrupción, ¿verdad? Porque si no, si no se hace, la mujer se, la muere. Mujer se, se va muere. a morir. Claro. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. efectivamente. Eh, podríamos decir entonces que en un caso extremo como este eh, pues los sí se médicos está se, se está aplicando pero en otros casos en los que habría que determinar un poco más y analizar si efectivamente las condiciones de una mujer digamos que fue violada que es una niña eh, que su cuerpo todavía no está uh -huh. en su pleno desarrollo que su desarrollo psicológico tampoco uh -huh, está uh -huh. eh, a la altura para ser madre, ¿verdad? Porque uh -huh. debe ser niña y debe estar en sus actividades. Entonces ahí es donde, donde surgen eh, muchas interferencias, uh -huh. digamos, del entorno y pues no se aplica. O en otras circunstancias donde una mujer tiene pues un embarazo que se determina que va a ser incompatible con la vida extrauterina y sin embargo se obliga a esas mujeres. A llevar ese término, a término ese embarazo con alto riesgo para su propia vida, afectando su salud mental y, eh, pues, teniendo como resultado un, un bebé que nace muerto o que muere a los pocos minutos. Entonces, efectivamente, en estos otros casos, si no, no se está cumpliendo no se está ese cumpliendo. derecho que tenemos las mujeres, de, el derecho a decidir. Pues eh, muchas mujeres estamos muy complacidas de que hemos escuchado de usted, doña Patricia, que ha manifestado un compromiso con hacer avanzar esta, esta aplicación de la norma técnica. ¿Cómo ha pensado usted que en estos cuatro años va a durarlo? Bueno, esta, esta posición mía no es nueva. En los cuatro años recién pasados que fui diputada, eh, participé durante los cuatro, todo el periodo, en la Comisión de Derechos Humanos, donde se conocía. Eh, un proyecto de ley que dejaron presentado a Nelena Chacón y José Merino eh, cuando fueron diputados juntos es la adición a un nuevo capítulo en la Ley General de Salud, un capítulo que, que, que trate sobre la salud sexual y reproductiva. Eh, y fundamentalmente me interesaba de ahí la, eh, la formalización de la necesidad que tiene nuestro país de un protocolo. Eh, que eh, materialice eso que, como usted bien decía, es un derecho que las mujeres tenemos desde 1970 en nuestro Código Penal. Es decir, aquí nadie está impulsando por el momento ninguna ampliación de, de la norma del, del, de la del artículo 121 del Código Penal. Que ya está ahí. Está que está ahí, está desde mitad del siglo pasado, eh, y resulta que efectivamente establece la interrupción impune del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer corre en peligro. Y eso no se aplica en nuestro país porque por falta de un protocolo, se le podría decir, o de una norma, norma, Maricel, que está Redactada. ya preparada. Uh -huh. Es decir, Sabemos. lo que hace falta es voluntad, voluntad política, política para cumplir con lo que es una de las deudas históricas que se tiene en nuestro país en pleno siglo XXI, con la mitad de la población que somos las mujeres y en este caso, pues fundamentalmente con las mujeres en edad reproductiva, que eh, a las que no se les está respetando eh, la autonomía de, de su cuerpo, es decir, aquí, la protección incluso. y la protección, Por verdad, supuesto. es la vida de ellas la que está en peligro. Vamos a ir a un corte y estamos de regreso en unos segundos con irreverencias. Llámenos 25-11-15-15, estamos en vivo y vamos a continuar hablando del tema de violencia contra las mujeres. Mi nombre es Rebeca Villalta, tengo 16 años, yo toco el violín. Desde los 8 años estoy tocando el violín. Y yo empecé en, una, en un instituto que se llama el EMAI, que queda por mi casa, y después de eso, un año después, me pasé a la Universidad de Costa Rica. Todavía es difícil eh, presentarse porque hay muchos nervios, pero yo creo que he aprendido mucho de mí misma cuando estoy en el escenario y he aprendido mucho que es realmente lo que quiero hacer en mi vida. Bueno, yo tengo mucho apoyo de muchas personas. Eso me ayuda mucho a alcanzar mis metas. También eh, soy disciplinada. Uno puede tener talento, pero lo que más importa es el trabajo que uno le dedique. Y me encanta, eso creo que es el secreto. Para mí el éxito en la música o en cualquier disciplina que uno tenga es realmente ser feliz y ser apasionado por lo que uno hace. Más que llegar a ser famoso, más que llegar a, eh, no sé, tocar las cosas más difíciles, me parece que es más importante eh, realmente estar enamorado de lo que uno hace y hacerlo porque uno quiere. Es lo más cercano a la magia, entonces como me transporto a otro mundo y, y puedo yo transmitirle a las personas eh, música preciosa. También me ha enseñado a tener un, más sensibilidad, eh, porque yo de naturaleza soy no soy tan sensible como me he convertido por la música y me ha hecho una mejor persona, yo creo. Gracias por estar ahí. Y estarnos acompañando en Irreverencias, estamos hablando sobre el Instituto Nacional de las Mujeres, sobre las necesidades eh, y los derechos de las mujeres y su protección. Patricia, a pesar de eh, los esfuerzos que se han hecho para detener la violencia contra las mujeres, al mes de mayo llevamos 10 mujeres asesinadas eh, por sus parejas o sus exparejas. Co y al mismo tiempo escuchamos que eh, usted y el, y el presidente de la República, han decidido decretar la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional. ¿Cómo ayudaría este decreto a eh, detener o de alguna manera luchar contra esta violencia hacia las mujeres? Sí, creo que más allá de un acto simbólico en el que el, desde el, el Poder Ejecutivo, el señor Presidente de la República, eh, junto con con el Ministerio de la Condición de la Mujer, determinen que en este país se vive una situación de emergencia eh, por lo que significa la violencia contra las mujeres en sus distintas eh, manifestaciones. Creo que más allá de lo meramente simbólico, que ya de por sí es importante, esta declaratoria como de... de Priorizando eh, esta problemática brutal que hoy azota nuestro país, nos ayudaría a un mayor, una mayor coordinación interinstitucional, a una absoluta focalización de nuestros esfuerzos, no solo de, del Instituto Nacional uh -huh. de las Mujeres, sino de las otras instancias eh, que tienen que ver con la prevención con la atención y con, a ver, y con lo que debería de ser uh -huh. la eliminación de la violencia contra las mujeres. Es decir, no estamos en una situación difícil fiscalmente para el país, no se está pensando uh -huh. en pedir más recursos, sino es los recursos humanos y económicos que hoy existen en distintas instituciones públicas fundamentalmente, mm -hmm. pero también se han acercado instituciones privadas interesadas en ayudar al gobierno de la República en esta cruzada, digamos, eh, en contra de la violencia. Creo que eh, lo que está a las puertas de suceder, que es eh, un decreto diciendo que se está priorizando eh, la situación de violencia contra las mujeres en nuestro país, y que ahí estará enfocado eh, una de las mayores atenciones de la institucionalidad pública, creo que esto efectivamente puede eh, coadyuvar a detener lo que hoy nos azota, Maricel. Eh, ahí yo estuve en el fin de semana con la madre de la joven profesional eh, liberiana que fue acuchillada por su pareja y fue quemada a la casa. Y efectivamente le, le expresaba a ella el dolor y el sentimiento de impotencia que podemos sentir ante una situación como la que hoy se vive. Sabiendo desde el INAMU que eh, la violencia, el golpe físico que se lleva una mujer es la manifestación de una enfermedad social que cruza a nuestra sociedad, que tiene su raigambre en una sociedad machista, en una sociedad que como tal eh, subordina y, y excluye a las mujeres. Y entonces en, una, en un lugar de mayor pobreza, de mayor eh, discriminación, de mayor exclusión, es un campo indudablemente propicio para que los indicadores de violencia física contra las mujeres, de violencia psicológica contra las mujeres, se disparen como se están disparando en nuestra sociedad. Precisamente por eso que está diciendo doña Patricia, eh, es, es, es algo profundamente arraigado en nuestra sociedad y, y que se reproduce de forma casi que natural. Eh, ¿Cómo podríamos desde la sociedad civil, desde esas organizaciones que usted representa, ayudar a a erradicar eso, porque es, es un problema que va más allá del INAMO, decía doña Patricia. ¿Qué podemos hacer desde de, de, de las organizaciones o qué están haciendo ustedes? Sí, yo creo que efectivamente es muy importante señalar que el INAMO pues, en este momento tiene un mandato muy particular, pero que eh, la responsabilidad es de, del Estado costarricense, de la sociedad costarricense, de todas las instituciones, tanto públicas como privadas, porque en todos esos espacios estamos las mujeres. Estamos en la calle sufriendo el acoso callejero, en los autobuses, estamos en los espacios laborales también sufriendo acoso sexual, estamos en los espacios laborales con lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Con una carga de trabajo que no se reconoce de la misma forma, en, en, ni socialmente ni tampoco económicamente. Eh, lamentablemente, tenemos que enfrentar una prensa que hace unos titulares, ¿verdad?, que nos que nos agreden a nosotras las mujeres. Por ejemplo, hace unos días cuando decían que eran las mujeres pobres las que se aprovechaban de los hombres adultos para salir de su situación, qué lamentable es pensar que el Colegio de Periodistas, que los canales televisivos, que las emisoras permiten ese tipo de titulares que lo que hacen es ocultar quiénes son efectivamente los sujetos que violentan porque el titular correcto tendría que haber sido, hombres adultos se aprovechan de la vulnerabilidad en la que la sociedad tiene a las mujeres. Muchachas que no han tenido una formación porque no tienen los recursos, porque son hijas de madres solteras y ahí hay un círculo de violencia que se repite. O, eh, bueno, preguntas también eh, que los medios de comunicación le hacen, por ejemplo, a la, a la, a la primera dama, ¿verdad? Donde se quiere ocultar su capacidad para preguntarle que qué fue el desayuno que le preparó a su marido. Hoy mismo, cuando le entregan a, 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 al señor presidente una camiseta eh, de la selección con su nombre, no hay un nombre para, para la camiseta de la primera dama. Entonces, todo este tipo de acciones que parecen tan normalizadas, que algunos uh -huh. dirían, bueno, es que las mujeres son un poco sensibles y se quejan demasiado, pero ahí están, ahí están y yo creo que exactamente... Eh, los medios de comunicación, la prensa, eh, las maestras y los maestros en las escuelas que usan muchas veces ejemplos que efectivamente son sexistas, porque siempre, para poner un caso concreto, en un problema matemático, el dueño de la empresa sería el, el, el hombre y la señora es la, la secretaria, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, o vamos a decir, bueno, si Fulanita va a hacer una compra, ¿verdad? ¿Cuál es la ganancia que adquiere él? Y son cosas que están ahí, ¿verdad? Como en la cotidianidad y que nos parecen normales. Parecen, llegan a naturalizarse. Tenemos que ir a un corte y estamos de regreso en unos segundos con irreverencias. Puede llamarnos al 2511-1515. 15. Cuando volvamos vamos a recibir las primeras llamadas que ya nos están haciendo preguntas y comentarios. Estamos en irreverencias, estamos hablando sobre el Instituto Nacional de las Mujeres y los derechos y la protección de los derechos de las mujeres. 2511-1515. Gracias por llamarnos. Nos llamó Doña Cintia Descazú. Dice que ella tiene 35 años, quiere continuar estudiando, es ama de casa y que ¿qué puede hacer y a, quién, a qué instancia podría acudir, sí, muy concretamente. Eh, muy puntualmente, uh -huh. ese es uno de los problemas. Es decir, posiblemente la persona que nos llama, además, no tiene. Eh, nadie que comparta con ella la responsabilidad del cuidado de sus hijos, eso le constriñe las posibilidades de acceder a la educación. Por eso en esta iniciativa que tiende a intentar detener, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, el INAMU pone la atención en, lo, en la importancia. A ver, de desarticular de alguna manera lo que puede ser la violencia, la pobreza, la exclusión. Uh -huh. Nosotros debemos de ofrecerle posibilidades a cintia, la, la persona que nos llama, para que ella consiga que consiga un, la corresponsabilidad con el cuidado, pueda acceder a la educación y pueda de esa manera ya capacitada acceder al trabajo formal, claro. que es lo que le puede dar autonomía económica y autonomía, por lo tanto, en la plenitud del ejercicio de su, de su ciudadanía. Hay un señor, dice, se identifica como señor mayor, dice no casado, y el mensaje es que las mujeres, así como pueden, eh, se pueden pasear en cualquier hombre, las mujeres son muy problemáticas, piensen a fondo si realmente hay justicia cuando se trata un caso en el Instituto Nacional de las Mujeres. Y Virginia Ulate. Dice, um, me parece muy bien el apoyo a las mujeres, pero creo que se les está yendo a la mano con los hombres. Hay mujeres que son, eh, que son victimarias en contra de los hombres. Conozco un caso de cerca. Y hay una señora Veracruz Arias llama y dice, debemos educar para, uh -huh, perdón, debemos de, de educar para la sexualidad, porque el desconocimiento tan abismal sobre el tema en Costa Rica es una de las situaciones que si lo resolvemos eh, nos ayudará a llegar. A erradicar la desigualdad. Bueno, ah. yo pienso que efectivamente la educación es muy importante y me llama mucho la atención el comentario del señor Mayor y de la señora, ¿verdad? Que también eh, pues pone sobre el tapete el problema de la violencia que algunos hombres sufren. Claro. Y pues hay que destacar, ¿verdad? Que lastimosamente las, los porcentajes, ¿verdad?, ponen a las mujeres. Eh, es, es en la única parte donde salimos ganadoras, ¿verdad? No nos pagan bien, eh, no estamos representadas en las instancias de toma de decisión, pero cuando se trata de que ejerzan violencia sobre nosotras, los datos, ¿verdad?, son innegables, ya lo decía doña Patricia, cuántas llamadas recibe el 911 de mujeres que son eh, víctimas de violencia. El acoso callejero también es un, un problema que vivimos las mujeres en mayor grado, eh, una violación que lamentablemente también sucede a los hombres no va a dar como resultado un embarazo, se embarazan las mujeres que son violadas muchas veces, entonces ahí podríamos hacer una gran cantidad ¿verdad? de menciones de cómo la violencia, aunque es un fenómeno lastimosamente muy extendido en la sociedad, afecta de forma particular y contundente sí. a las mujeres. Don Marco Coto nos sí. llama y, y muchas gracias por llamarnos, muchas gracias por estar con irreverencias. Don Marco dice que eh, a doña Patricia concretamente, si usted cree que también hay agresión contra los hombres. Sí, sí, es que yo creo que lo que tenemos que dejar claro, o por lo menos yo quiero dejar claro, es que esta no es una guerra contra los hombres. En esta, en esta arremetida de la violencia en nuestra sociedad, no, las mujeres reciben fundamentalmente los, los golpes. Pero aquí perdemos todas y todos. Per perdemos las mujeres, pierden los varones, pierden los niños. Por eso, una de las medidas que estamos intentando desde el INAMO es universalizar la atención en la primera infancia, que los niños pequeños, entre 3 y 5 años, niñas y niños, crezcan sabiendo que los derechos humanos se respetan todos todos los momentos del día es decir vamos a trabajar de la mano con nuestros compañeros varones y a trabajar además la manera como se ha encajado una masculinidad que deja perdedores todos somos perdedores de una situación de violencia como la que el país vive así que yo les pediría a las personas que han llamado que no tengan temor, esta no es una cruzada contra los hombres de, de nuestro país, esta es una cruzada en contra de la violencia contra las mujeres, que tiene mil manifestaciones. Bueno, pues sí, algunas manifestaciones terminan en asesinatos, que es lo que de alguna manera ha disparado las alarmas. Pero hay una violencia sorda en el terreno político, en el terreno económico, en el terreno de acceso a la educación. Es decir, hay una violencia simbólica como la que hablaba Katia. Hay un, un clima que cruza nuestra sociedad, eh, una sociedad que está cruzada por una masculinidad mal entendida y mal encajada. Y en este caso... El INAMU, la única institución que durante los últimos meses de campaña electoral estuvo a punto de ser cerrada, eh, dependiendo de lo que hubiera sido el, el resultado de la segunda ronda, algo de estar haciendo el INAMU, me pensé yo en aquel momento, puesto que es la única institución amenazada con su cierre. Bueno, desde ahí eh, y fortaleciendo esa institución, institución. Que es clave para la defensa de los derechos de las mujeres. Desde ahí trabajaremos hombro a hombro en construir eh, masculinidades eh, que nos. Sí, masculinidades que llenen, digamos, a la sociedad costarricense efectivamente de un sentido de respeto al, pleno a los derechos humanos de todas y de todos. Gracias a Patricia por acompañarnos en Irreverencias y también eh, muy alegres de escuchar su compromiso con los derechos de las mujeres y con el fortalecimiento de esta importante institución. Y gracias a Katia porque está también tutelando los derechos de las mujeres y vigila estamos vigilantes de que todos eh, esos compromisos de los gobernantes se cumplan. Gracias a usted por acompañarnos una vez más en Irreverencias y quédese con Canal UCR TV Consentido.